7. Está saliendo Nacional. No tiene goles el partido. Fecha número 2 del campeonato. Mira para cambio. Cambia de frente buscando a Treza, que corre, devuelve Camargo con golpe de cabeza. Barrocha le queda para Gigliotti. Y Gigliotti la tira sobre el sector derecho para que corra Treza, que va a ver contra Camargo. Llega primero Treza, se va a quedar con él. Se quiere enganchar, enganchó y acabó. Le va a tocar para el Pumita Rodríguez. No fue la devolución. Y marca para robar la pelota a Boggio. Se quedó con ella Boggio para defensor. 0-0. Somos fútbol a sol y sombra, llegando por ahí de todo el país. 4 minutos primer tiempo. Algo más de 7.000 espectadores vinieron. La va sacando Carvalho, la tiró contra el área. Va a buscar Gigliotti, le pega, va a buscar Gigliotti, tiró, está gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional Gigliotti! ¡De Nacional Gigliotti! En la primera que tiene, lo cristaliza la red nacional en el día del cumpleaños. Abre la cuenta al bolso, revienta a la gente. A los 4 minutos y medio vino el pase largo, apareció Gigliotti, la acomodó, le pegó abajo contra el vertical derecho, quedó en modo estatua Rossi. Y en el cumpleaños tricolor lo grita el 9, lo grita el argentino. ¡Vas a ganar Nacional! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y que los cumpla muy feliz, le dijo la defensa violeta a Nacional. Este es regalo de cumpleaños, no marcó nadie, lo dejaron entrar, definió muy bien el argentino. Un gran pase, me parece que fue de Carvalho, no estoy seguro. Una gran jugada en ese sentido, marca la apertura Nacional, que hasta ahora había estado ahogado, y apenas comienza el partido, ya gana por acción de Gigliotti y por inacción de la defensa violeta. Y qué definición la de Gigliotti, ¿eh? Cómo se ha acostumbrado, mejor dicho, cómo ha hecho en el recorrer de su carrera las cosas difíciles tan fáciles, como lo decíamos en aquel momento por Copa Libertadores, cuando Nacional no tenía nada y sacó de una media vuelta la posibilidad de un claro gol en una media vuelta rápida. Bueno, ahora también no parecía tan trascendente el pase y las posibilidades para Nacional, pero qué mal marcó defensor en la última zona. Lo dejaron ser, y si lo dejase la 9, seguramente pase esto en su cumpleaños. La primera velita tricolor la puso Gigliotti. La 31. Hay otro tiro de esquina para Nacional, arco del Río de la Plata, arco que da hacia el Parque Rodó. Acá en el Francini, atención con esto. Va a ver Río Tormín. Lo hace cortito para Zavala, que se acomoda, que la tira para cambio. Se va a quedar con ese cambio, le pegó al arco. ¡Golazo de Nacional, Cándido! ¡Golazo de Nacional, Cándido! La hicieron de pizarrón, vino hacia adentro para Zavala, Zavala se la dio a cambio, y este sacudió el rebengue, en un disparo rasante abajo se metió la ratonera zurda, para morir al fondo del arco. Cuando Nacional la pasaba mal, cuando Rochet se tapaba hasta el viento, lo cristaliza en el arco del Río de la Plata, a los 32.40, en el día del cumpleaños de Nacional, la noche del Francini se tiñe en tres colores, a los 32 minutos, cambio, Nacional 2, Defensor 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, inmerecido totalmente, ¿no?, por el juego, el partido. La verdad es que un golazo de Cándido, eso es cierto también, por la jugada y por el remate abajo. Nacional se asegura el partido, se asegura los puntos en un partido que la pasó muy mal a lo largo de todo. Yo les había dicho hace unos minutos atrás que había bajado Defensor y que Nacional había mejorado un poquito, lo cual no garantizaba nada, pero este gol sí, creo yo, garantiza la victoria tricolor. Y bueno, esto es saber aprovechar las situaciones, esto es saber aprovechar las chances, y no es solamente con la posesión, no es solamente con la cantidad de opciones en general que uno pueda llegar a crear, sino que todo vuelve a ser lo mismo de lo que hablamos en el primer tiempo. Poner la pelotita adentro del trampero, y vaya si lo hizo Cándido en un partido de los más bajos en rendimiento en zona defensiva, apareció para hacer el diferente arriba, de afuera del área, zapatazo cruzado que no vio Rossi, y puso el 2-0 de Francini. La 30.